Hoy es un día difícil, ¿no? Seguramente este es uno de los vídeos más duros, podríamos decir, de los que he subido a este canal y de los que subiré a este canal, ¿no? Cierro mi canal. Cierro mi canal, sí. Es complicado, ¿vale? Es complicado, es un momento difícil, ¿no? Sin ninguna duda, ¿no? Es el fin de una etapa, ¿no? Acaba el canal. Y sí, el que acaba es el canal secundario, tío. No sé en qué momento habéis pensado que era el principal, ¿no? Es el secundario. Pero aún así, no quita que sea un momento duro, ¿no? Es un momento duro para mí. Es el canal secundario, evidentemente. De hecho, lo pone en el título. Ya estoy viendo 4.000 personas diciendo que es clickbait. No, no es clickbait. Seguramente en el título voy a poner "Cierro mi canal, de Dark Spectre", que es el nombre de mi segundo canal. Así que el que lo haya interpretado mal, pues culpa tuya, aprende a leer. Sí, este canal evidentemente va a seguir activo, al menos un momento, ¿vale? Al menos un momento, ahora hablaremos de eso, ¿no? Pero os voy a hablar un poco de lo que ha sido el segundo canal, ¿no? De que se acaba, ¿no? Se acaba una etapa, es el fin de una etapa, ¿no? Me da muchísima pena, en serio. Me da muchísima pena, pero bueno, os voy a contar un poco lo que ha sido el segundo canal, por qué cierro este canal. Y bueno, pues ¿qué va a pasar a partir de ahora en este canal By Dark Spectre, ¿vale? Mi canal principal. En fin, hace unos meses, vale, vamos a remontarnos un poco en el tiempo. Me está costando, me está costando pillar el ritmo porque sinceramente es un momento duro, tío. Alguno pensará, mira, pues es una tontería. Pues no, pues para mí no es una tontería. Será una tontería para ti que no seguías ese canal, pero para mí no es ninguna tontería, ¿vale? Es el fin de una etapa, como digo, y ahora pues se abre una nueva, ¿no? Ahora hablaremos de eso. Hace unos meses, YouTube decidió cambiar la política de monetización de YouTube, ¿no? De los vídeos y tal. Primero puso como condición tener 10.000 suscriptores. Por suerte de eso, lo tiraron abajo. Y creo que el nuevo límite, el nuevo mínimo, digamos, era de 1.000 suscriptores, ¿vale? Para poder monetizar tus vídeos en YouTube. ¿Vale? Eran dos condiciones, 1.000 suscriptores y no sé cuántas horas de visualización en los últimos no sé cuántos días, no sé. Era un límite de horas vistas, ¿no? Si no llegabas a ese límite de suscriptores o tenías que llegar a los dos, no lo sé. La cuestión, en este canal mantenía la monetización y en el segundo lo perdía. ¿Vale? En el segundo perdí la monetización hace ya... quizá hace un año, no lo sé. Digo unos meses, pero lo mismo hace un año ya de eso, ¿no? Entonces, claro, en ese momento me planteé muchas cosas, ¿no? Porque dices, a ver, tengo ahí un segundo canal, que sí que es verdad que no es un canal donde suba vídeo diario, ni mucho menos, ¿no? Pero es un canal donde le he metido muchas horas, y esos vídeos no van a monetizar más. Y los vídeos que voy a seguir subiendo a ese canal, porque seguí subiendo vídeos después de eso, no van a monetizar nada, ¿no? Y todo lo que haga en este canal realmente va a ser, pues porque simplemente me gusta grabar vídeos, me gusta subir vídeos, y me gusta ver el apoyo de la gente, aunque en ese canal fuese bajo, ¿no? Bastante bajo, para que engañarnos. Pero bueno, yo seguí manteniendo ahí el canal, seguí subiendo vídeos, seguí subiendo contenido a ese canal. Y yo seguía teniendo esa idea en la cabeza, ¿no? Esa idea de qué pasa aquí, ¿no? ¿Qué pasa aquí realmente? No estoy monetizando esto, estoy subiendo aquí cosas, estoy haciendo muchísimos vídeos muy largos, vídeos que llevan mucho trabajo, mucho tiempo también, más que trabajo. Y realmente no estaba recibiendo nada a cambio, ¿no? No es que aquí en el primer canal esté ganando demasiado, pero por lo menos algo, ¿no? Estás ganando algo. En el otro es que, evidentemente, sin monetización, pues ya verás. No estaba ingresando nada, ¿no? Absolutamente nada. Simplemente estaba haciendo eso por gusto. Y porque me gustaba, tío, subir ese contenido a ese canal y todo, ¿no? Y bueno, pues, lo que digo. Siempre mantuve esa idea, ¿no? Esa idea ahí de que no me hacía mucha gracia. No me gustaba demasiado. Y en los últimos meses, en el último mes... de hecho fue entre la salida de PES y FIFA. Entre la salida de PES y FIFA terminé de subir los últimos vídeos que he subido. Son de agosto, finales de agosto, vale. De hecho el 31 de agosto, si no me equivoco, es el último vídeo subido a ese canal. Después de eso, es que, no sé. Después de eso, con la salida de PES, la salida de FIFA, bueno, antes de la salida de FIFA realmente, estuve pensando muchísimo y decidí borrar ese canal. Decidí que ese canal desapareciese. ¿Qué conlleva que ese canal desaparezca? Porque alguno dirá, ¿y a mí qué me importa, no? Si yo no estoy suscrito a ese canal. Pues sí, sí te importa, sí te importa. ¿Por qué? Porque todo el contenido que yo subía antes a ese canal, ahora lo voy a subir en este. Y esa es la noticia también importante que tenía que dar hoy. Cierro el segundo canal, y el contenido que yo antes subía al segundo canal, ¿vale?
que no era un contenido diario ni mucho menos, simplemente pues cuando salía un juego pues me apetecía jugarlo, lo grababa, lo subía y ya está, y no hay más. Pues ese contenido lo vais a tener ahora aquí, ¿vale? Y no solo eso, sino que además he cogido todo el canal, todo ese segundo canal, no quería que desapareciese, y he descargado todos y cada uno de los vídeos. De hecho, no, creo que faltan 3 vídeos así, pero no sé, no los he encontrado. He hecho la cuenta, la suma después, y no me salían los vídeos que ponía ahí que tenía. No sé, me faltan 2-3 vídeos, pero son vídeos desaparecidos. Sí, que todo ese contenido, todo ese canal, ahora va a llegar a este. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues ahora os explico, ahora os explico, pero quiero que sepáis eso, que a partir de ahora vamos a tener más contenido en este canal. Y sé que es una decisión que a algunos os gustará, a otros no. Los que os guste yo, como youtuber, como persona, comentando los vídeos y tal, pues vais a tener más contenido mío en este canal, ¿vale? No vais a tener que ir a ningún otro sitio. En este mismo canal, si tenéis las notificaciones activadas, os llegarán vídeos pues de otros juegos, ¿no? De otros contenidos, ¿no? Ya sabéis que este canal lo dejé para juegos de fútbol, tío. Lo dejé para juegos de fútbol, FIFA, PES, Football Manager. Y en el otro decidí subir otro contenido, ¿no? De hecho, ese era el principal motivo por el que yo en su momento hice un segundo canal, ¿no? Mi idea era separar un poco, ¿no? En este canal, como que estábamos subiendo un poco ahí con el FIFA, con el modo carrera, Liga Master también. Y decidí tener otro canal para subir otros tipos de contenido, ¿no? Otros juegos, otras historias, ¿no? Y al final, pues, no ha funcionado, ¿no? Está claro que no ha funcionado. Es un canal con un poco menos de 200 suscriptores en este momento. Tenemos 7.600 en el principal. Está claro que no ha funcionado. Y bueno, pues, visto lo visto con la monetización de YouTube, no va a cambiar, va a seguir así. No me parece mal, ¿vale? Me parece lógico que tenga un mínimo de 1.000 suscriptores. Y es por eso que ahora ese canal va a desaparecer. Y todo el contenido que había y que iba a haber en ese canal lo tendremos aquí. Ha sonado y algo, tío. Tengo puestas las alertas, tío. Gracias por suscribirte o no sé, o por seguirme, no sé dónde, no sé. Todo lo vamos a tener ahora en este canal, ¿vale? Y como digo, he copiado todo y va a venir a este. ¿Cómo y cuándo vais a tener todo el contenido del segundo canal en este? Pues tenemos un calendario, ¿vale? Tengo un calendario por aquí. Lo vamos a ver. Si no pongo la pantalla, pues mal vamos, ¿vale? Aquí lo tenemos, ¿vale? Este es el calendario, sin más. Como veis aquí, estamos a 14 de octubre, ¿vale? Cierre del segundo canal, sí. Lo tengo aquí marcado el vídeo. De hecho, podéis ver los vídeos en modo carrera. No vais a ver nada nuevo, simplemente qué episodio va cada día. Pero vamos, eso lo podéis hacer vosotros solos, no es ninguna novedad. Hoy mismo, ¿vale? Hoy mismo, a las 10, ¿vale? Subiré esto a las 9 seguramente. Pues a las 10 tendréis los platinos, ¿vale? Vais a ir viendo mucho contenido. ¿Qué voy a hacer? Pues simplemente os voy a mandar la notificación del primer vídeo, ¿vale? De cada serie o de cada contenido que vaya a subir. Evidentemente no os voy a mandar a las 10. Cuando suba, por ejemplo, aquí Killzone, la serie de Killzone, por ejemplo, tiene 10 episodios. No os van a llegar 10 notificaciones, os va a llegar una del primer episodio, pero a las 10 ya va a estar la serie completa, ¿vale? Para el que quiera verla. Y así pues con toda la serie, ¿vale? Vais a tener evidentemente notificación solo del primer episodio, pero podréis ver la serie completa, ¿vale? Todo lo que veis aquí, cada día tendréis una serie completa, ¿vale? Una serie completa de las que hemos tenido en el segundo canal, ¿vale? Y bueno, sin más, esto es lo que hay, tío. No quería perder todo el contenido, todo el trabajo que me había llevado estos vídeos, ¿no? Este segundo canal. Y como estáis viendo aquí, está la última serie, ¿vale? Chavalería Club de Fútbol, que sabéis que es el equipo filial de suscriptores que hicimos en el segundo canal. Será la última serie. Y ya la veremos, pues pues la veremos el... ¿Cuándo es esto? El 13 de noviembre, estamos a 13, yo estoy a 13 de octubre, vosotros estáis a 14 de octubre si lo veis el día que lo subo. Pues hasta el 13 de noviembre, todos los días, a las 10 habrá una serie nueva, ¿vale? Del contenido que había en el segundo canal, ¿vale? En fin, es creo lo más adecuado, ¿vale? Es creo lo más adecuado, ¿vale? Ir subiéndolo poco a poco, no mataros. Y nada, una serie por día, ¿vale? Esto, imaginaos el trabajo que me ha llevado descargar todos los vídeos, los títulos, crear listas de reproducción que están todas creadas ya en el primer canal, preparar todo, descargar las miniaturas, como digo, los vídeos, títulos y todo, una locura, ¿no? Una locura porque hay ahí... Ahora mismo no sé cuántos vídeos hay, pero había unos 300 y pico, casi 400 vídeos creo que había, si no me equivoco.
Y de hecho lo vamos a ver, ahora mismo. Mira, si es que lo tenemos aquí. Si es que lo tenemos aquí porque os voy a enseñar una cosa. Aquí vemos 374 vídeos, son los que supuestamente tenemos. Aquí veis que lo último que subí al canal fue Far Cry, ¿vale? Ahí veis por ahí la serie de Chavalería Club de Fútbol, que sinceramente fue algo que activó un poco este canal, ¿no? Porque todas las personas, ¿no? Todos los que estabais en este equipo, pues estuvisteis siguiendo la serie, ¿no? Y bueno, como vais a ver aquí, si es que lo veis, 198 suscriptores, ¿no? Con esto cerramos este canal. Y sí, vamos a proceder a cerrarlo. Sinceramente me da muchísima pena. Me da muchísima pena cerrar este canal porque lo abrí. ¿Cuándo abrí este canal? Bueno, tuve un problema, creé un canal anterior a este, que era segundo canal, después pasé todos los vídeos a este canal. Pero bueno, más o menos creo que fue en el verano de 2016 y lo creé con toda la ilusión del mundo y bueno, pues he decidido cerrarlo. Y que el contenido que teníamos antes aquí llegue ahora al canal principal, ¿no? Como veis aquí, estos son los vídeos más vistos. Dragon Ball Xenoverse, tío, Dragon Ball Xenoverse 2, molo mucho, he subido muchísimo juego, de hecho lo habéis podido ver antes. Y si alguno quiere ver mis series, pues las tendréis por el canal, ya habéis visto las fechas. Lo he ordenado simplemente por el orden de subida, ¿vale? Tampoco tampoco ha habido mucho más misterio, ¿no? Vídeo más visto es este, 1500 reproducciones, el primer episodio de Dragon Ball Xenoverse 2. Y sin más, vamos a proceder, ¿no? Vamos a proceder aquí a lo que sería borrar el canal. Sí, es un momento duro, ¿eh? Es un momento duro. Joder, antes de grabar, me estaba emocionando muchísimo, tío. En serio, tío. Es duro, ¿eh? Puede parecer que no, pero... pero es duro, tío. Es duro, ¿no? Espero que esto con el canal principal no llegue nunca, ¿no? Pero es duro, ¿no? Un canal que creé, como digo, hace unos 2 años. Con toda la ilusión y bueno, pues... está claro que no ha funcionado. Está claro que no ha funcionado. Y como digo, ¿no? Espero que esto nunca ocurra con el canal principal, ¿no? Eso depende de mí. Pero también de vosotros, ¿no? También depende mucho de vosotros que ese momento nunca llegue. En fin. Sin más, tío. Estoy emocionando un poco y todo, ¿eh? Estoy emocionando un poco y todo, tío, porque es duro. Pídeme que inicie sesión. Venga, inicio sesión. Bueno. Vamos a darle. Aquí lo estáis viendo. Sí, elimina esto. Elimíname esto también de Google Plus, tío. Se acabó. The Dark Spectre ha llegado a su fin. The Dark Spectre. Hasta siempre. Se acabó. Se acabó. Como digo, todo comenzó hace un par de años. Y acaba hoy, ¿no? Comenzó hace un par de años y acaba hoy. Y ahora se abre una nueva etapa. Se abre una nueva etapa. No sé cuánto va a durar esta etapa. Ahora lo centraremos todo en este canal. Y como he dicho antes, depende de mí, pero... también depende un poco de vosotros, ¿no? De que podéis apoyar el canal, podéis compartirlo, podamos llegar a más gente. Y pueda seguir aquí más tiempo de lo que ha seguido este canal. Espero que os haya gustado el vídeo, o no. No sé. A mí no. Me parece un vídeo de los más duros del canal, si no el que más. Y nada. Nos vemos a la próxima. Adiós.